Start recording, start broadcast y vamos en vivo. Y estamos en vivo nuevamente con el podcast de Testa. Perdonen, un lapsus ahí. Estamos nuevamente en vivo con el segundo programa de podcast de Testa. Gracias a las personas que se han unido, a las que nos están siguiendo, las personas que nos siguen por Instagram, gracias a Juan Manuel López, que nos está ayudando mucho con lo que es las redes sociales. Gracias a él estamos llegando a mucho más personas. Tenemos la red social en Instagram, tenemos la red social por Twitch, obviamente, por donde estamos transmitiendo. Hemos creado también un canal de YouTube, donde se van a guardar los repositorios de los videos, para si es que quieren verlos, si es que quieren ver nuestras caras, obviamente. Y también estamos transmitiendo el podcast vía, se me fue de la mente, estamos transmitiendo vía Spotify. Sí, así es. Entonces, y más adelante los vamos a hacer vía Apple, iTunes, y estamos trabajando en eso. Bienvenidos nuevamente otro sábado, un sábado hermoso aquí en Washington State. Me imagino que donde están está también muy hermoso o muy comenzando el frío. ¿Es así, Mauricio? Bueno, primero buenas tardes, gurises, a todos, gurises, gurisas. Espero que anden bien, realmente muy contentos con las repercusiones que tuvo el programa acá que estamos haciendo con mi querido amigo Adam y con la colaboración de nuestro querido amigo Juan Manuel López, de Plotier, y Gonzalito Fresh. Estamos acá, yo transmitiendo desde la Villa del Cerro, en Montevideo, Uruguay. Y tenemos a Juan desde Plotier, nativo de Buenos Aires, pero viviendo en Plotier, Neuquén, Argentina. Tuvimos muy buenas repercusiones del programa anterior, todas las secciones, ahora nos vamos a representar porque al no haber quedado grabado. Es una parte que no quedó registrada, tratando de explicar quiénes somos, más o menos cuál es nuestro trasfondo y, bueno, que obviamente nos conocemos por nuestro amor a la madera, al oficio, más allá de todo. Y también, bueno, parte de las repercusiones fueron, como dijo Adam, preguntas que dejaron las personas, algunas muy interesantes, que vamos a tratar de discutir, porque hay muchas que más que tener una respuesta que pueda ser científica, en el caso del oficio son cuestiones muy más de experiencia y de que se prestan a discusiones interesantísimas entre nosotros. Así que bueno, Adam. Sí, y es lo que decías, ¿no, Mauricio? Que queríamos comenzar un poco introduciéndonos. La vez pasada quizás muchos, no sé, no quedó grabado, pero mi amor por la madera pues comenzó desde muy chico. Mi padre siempre tenía un hobby, el hobby que tenía él era el hobby de la madera. Él era un ebanista. Él en sus años mozos había emigrado a los Estados Unidos. Y había pues adquirido ese amor aquí, ¿no? Y tal como él, también vengo a los Estados Unidos ya después de tener 25 años. Y pues en ese momento es que yo comienzo a trabajar con la madera. Mucho antes, cuando en mi vida en Lima, Perú, pues solamente era un trabajo, no era un trabajo, sino más que nada ayudar a mi papá, ¿no? Ayudarlo a cargar madera, a cepillar madera, a estar en el taller, limpiarle el taller y cepillar. Eso era todo lo que me dejaba hacer. Entonces, el olor, la textura, las formas de las maderas trajeron a mí esa atención y de ahí para en adelante, pues solamente apreciaba la madera y ese amor que tuvo mi padre, ¿no? En ese momento, pues se traspasó a mí y así es como creció todo. Entonces, y una vez que comencé a trabajar en la madera aquí en Estados Unidos, pues
Se me dio por comprar un torno pequeño, y hasta ese momento yo pensaba que sabía mucho de la madera. Pero cuando compro el torno y comienzo con el tema de la tornería, pues me di cuenta que no sabía nada de la madera. La tornería la que me hace amar aún más la madera y conocerla más a fondo, ¿no? Comenzar a explorar lo que es la madera en sí, lo que hace la madera, como el comportamiento de la madera, los colores, las tonalidades, las diferencias en la madera. Y esto es lo que me cautiva. Y obviamente ya van a ser 10 años de que comencé en la tornería. Como hobby, ojo, como hobby, yo soy hobbista, no soy tornero, no me considero ni tornero profesional ni tornero de profesión. Entonces, gracias a esto he podido conocer grandes amigos, grandes personas alrededor del mundo, ¿no? Porque conozco personas que viven desde en Inglaterra, en Estados Unidos, en cualquier parte de Estados Unidos, en Sudamérica, hasta en Rusia, ¿no? Es impresionante el amor que se comparte por la madera, y ese amor siempre uno quiere dar más, ¿no? Y dar a conocer lo que uno sabe y exprimir a la otra persona que también sabe. Porque lo que me he dado cuenta, una cosa que me he dado cuenta es que donde uno va, siempre es algo distinto y uno aprende algo diferente. Y eso lo quiere exprimir, ¿no? Como que, por ejemplo, yo lo conozco a Mauricio ya hace, digamos, 5 o 7 años más o menos. Y Siete. desde esos 7 años lo he estado exprimiendo como el limón a Mauricio. Y eso es algo que ese conocimiento que he venido exprimiendo, pues quisiéramos dar también a la luz, ¿no? Para que todos podamos aprender y conocer y saber de diferentes tipos de materiales, ¿no? En este caso, la madera. Y eso más que nada fue como yo comencé y sigo ahí, sí, sigo ahí, continúo con esto, y es un amor eterno, ¿no? No cambia. Cada que pruebo una nueva madera, una madera distinta, hay ciertos momentos en la vida que vienen a jugar por el olor. A mí los olores me juegan mucho con mi memoria, y es lindo, me encanta. Sí, es que en todos pasa eso, como uno se acuerda de los aromas de los distintos talleres o que hay en ciertas casas, que es por los muebles que tienen en las casas o por las plantas, es increíble eso, pero uno se acuerda de lugares por olores o siente olores que le hacen acordar a ciertos lugares y ciertas maderas que le hacen acordar al taller de cierta persona que tenía predilección por esa madera, es increíble. Y bueno, complementando lo que decía Adam, bueno, está que dice que me viene exprimiendo eso, su apreciación personal no quiere decir que el primero yo sea ni un, no, no sea, lo poco que sé lo aprendí por necesidad, o sea, es algo que uno parte lo aprende de los demás, ya sea directa o indirectamente, porque hay una parte grande, justo hablando de transmisión del oficio, que son algunas de las preguntas que nos llegaron. Ser autodidacta es básicamente imposible porque aislado del todo no crece nadie. Siempre aprendemos de otro, ya sea un libro, y bueno, es la persona que escribió el libro pasa a ser nuestro maestro. Y lo mismo pasa, uno mama las cosas y bueno, las incorpora, algunos tienen más memoria, otros que no, otros más habilidad para incorporar lo que uno aprendió y llevarlo a la práctica, y bueno, de eso se trata. Pero es muy interesante lo que dice Adam. Ahora, bueno, me voy a presentar yo en muy breve porque en realidad, bueno, queríamos representarnos por ese accidente que hubo no se pudo grabar. Me llamo Mauricio Colenc y soy de la Villa del Cerro, de Montevideo. Tengo 45 años y en el caso exclusivo de la tornería, hace 25 años que me dedico profesionalmente a trabajar como tornero. Pero siempre estuve relacionado con la madera, desde que tengo uso de memoria, sentía fascinación por los talleres, por los olores, por el modo de desarrollar la actividad que tenían las personas, ¿no? Los veía
al menos los carpinteros y ebanistas con los que yo tuve contacto, tenían como que estaban contentos estando en ese ambiente que se generaron, ¿no? Como que la atmósfera de los talleres, más allá de que fueran de madera o no, siempre me pareció muy atractiva y sentía que era lo que yo quería para mí. Y después, bueno, empecé a hacer pequeñas cosas de madera, siempre con necesidad de crear. Y cuando quise acordar, estaba fabricando tablas de skate para suplir la necesidad que teníamos de andar en skate, que era tan caro por todas las tablas que uno partía, que empezamos a investigar con mi gran amigo Gabriel Calicó y empezamos a hacer tablas. Y cuando quise acordar, se había convertido en el trabajo hacer tablas. Eso me llevó a después a estudiar, tener algo de educación formal en ebanistería. Aunque no sea algo que me entusiasme trabajar de eso, entonces es algo que aplico indirectamente. Ese conocimiento es bueno tener conocimiento que no sea solamente de tornería para aplicarlo. Por ejemplo, si uno hace un ajedrez y tiene que hacer una caja, lo puede solucionar. Y bueno, a veces es lindo salir un poco de la línea de siempre. Y también, bueno, tuve la suerte de tener una especie de maestro en lustre tradicional a muñeca que me sirvió muchísimo también para poder comprender muchos fenómenos en las terminaciones de madera, etcétera, que ya es un oficio prácticamente desaparecido. Así que acá nos encontramos con la gran amistad que nos une, con Adam y con Juan y Gonza, todos, de eso que les comentábamos, de que la gente que le apasiona algo, puede estar toda la vida hablando, intercambiando y enriqueciéndose con todas nuestras anécdotas y conocimiento y cosas de la madera, intercambiando pedazos de madera, oliendo. Y bueno, gracias a esto llegamos a este programa y es ahora que lo estamos llevando adelante, con mucha alegría. Así que bueno, Adam, vamos a empezar con las preguntas que dejaron las personas, a ver qué es lo que. Sí, en este caso, antes de entrar a las preguntas que nos dejaron nuestros oyentes, solamente para recordar, muchas de las cosas que estamos hablando aquí o cosas que vamos a presentar aquí, vamos a complementarlo visualmente desde nuestra cuenta de Instagram, ¿no? Herramientas, madera, etcétera, para que ustedes puedan tener un repositorio de las cosas que venimos hablando, ¿no? Ahora, me gustaría dar paso a nuestro gran amigo Juan Manuel, que nos va a leer un poco de las preguntas que nos han venido haciendo los oyentes por medio de Instagram y comenzar a desarrollar todo el tema, ¿no? Porque es eso lo que queremos hacer. Es más que nada una conversación abierta y desarrollar desde un punto y no irnos por las ramas, pero seguir en ese tema, ¿no? Entonces, Juan Manuel, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, Juan. Bueno, muchas gracias por darme el espacio y dejarme entrar a Detesta Podcast. Un gran honor, chicos. Bueno, en las redes sociales han dejado varias preguntas. Por ejemplo, Bruno dejó, por ejemplo, esta gran pregunta que dice que si creen que existe alguna forma de preservar las bases de un oficio. De alguna manera que no sea pasaje de persona a persona. Por ejemplo, la existencia de algún tipo de ente regulador de oficios que de X manera retenga técnicas, manuales y bueno, y si se ve viable. Adam. Es una pregunta muy interesante y muy buena pregunta. Yo lo relaciono o puse una analogía el otro día, las hice, es ca casi, casi como, y no quiero entrar en temas controversiales ni entrar en temas especiales que vayan a herir susceptibilidades, pero lo veo así como la religión, ¿no? Un poco, una analogía de la religión. Se creó, bueno, obviamente Jesucristo fue el que creó la religión cristiana, vino aquí, murió, quedaron sus apóstoles, los mataron. ¿Y qué pasó? Hubo la pérdida del evangelio en la tierra y lo único que quedó fue la Biblia. Entonces la gente agarraba de la Biblia y sacaba pedazos por pedazos y a su conveniencia. Y a lo que saliera, ¿cómo se llama? La interpretación propia de cada uno, ¿no?
Entonces, yo creo que algo así pasó con los oficios, o me equivoco, no sé. Fue La idea no entiendo tan, muy no bien. tan, no tan dramático, pero yo creo que algo así fue. Exactamente, lo que pasa es que en los oficios hay tantas vertientes y es algo creativo y no, o sea, difiere un poco por ese lado, pero te dejo que te explayes un poco a ver cuál es tu opinión y Claro, cuál es la entonces. reflexión tuya acerca de la pregunta que nos plantean. Claro, entonces partiendo por eso, obviamente la documentación que tenemos hoy en día con respecto a los oficios, especialmente a los oficios de la madera, hay mucha documentación, especialmente. Tú hablaste el podcast pasado de una persona que se dedica solamente a documentar, Stuart King, ¿cierto? Sí. Stuart King. Si ustedes van a YouTube pueden encontrar muchos de los videos de Stuart King. Es más, él ha creado muchos videos y eso es a lo que se ha dedicado a hacer, ¿no? A recopilar y oficios antiguos que habían y que se han ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, y eso es algo, bueno, y lo tenemos ahí, ¿no? Ahora, tenemos ese tipo de información. Obviamente no tenemos, son pocos los maestros que han quedado ahora en el mundo de información específica, de oficios específicos. ¿Cómo hacemos? Tenemos que tener un maestro para poder ser un pupilo y terminar siendo un maestro en el arte. Esa es una pregunta que se me viene a la mente, ¿no? Con respecto a este tema, ¿se necesita hacer eso? ¿Se puede ejercer un oficio desde un aula, desde un salón de clase? Y esa es otra pregunta que también se me viene a la mente, ¿no? Obviamente tú estudiaste ebanistería, carpintería, en un liceo técnico, ¿no? En un centro técnico, y de ahí pudiste pues obtener un montón de información. Exacto. No fue mi caso, porque mi caso fue un poco más empírico, un poco más de aprender de lo que veía de mi papá. Mi caso es un poco más de aprender de lo que veía de los maestros, pero nunca fui tomado como, ven, aquí te llevo de la mano y te explico esto y te comparto todos los secretos, ¿no? Nunca fue así en mi caso. Es que es muy delicado porque, por ejemplo, yo en tornería, hasta hace unos años, nunca había visto a otra persona tornear adelante mío. Entonces es muy difícil. Obviamente no hay como la experiencia personal y como la práctica, como decía Bill Jones, que no podés ganarle a la práctica constante. Ahora, no hay que olvidarse que los oficios son algo di dinámico. Dinámico significa que va cambiando con el tiempo y va mejorando, ¿no? La idea de uno es poder mejorar a los maestros. Siempre hay personas más hábiles que otras y eso es naturaleza y es muy complicado, más cuando es un oficio creativo, ¿no? Porque también hay que separar lo que es, por ejemplo, tornería en producción. Si nosotros vamos a hacer balustres todo el día, ahí sí es práctica, práctica, más las enseñanzas de un maestro que te enseña las técnicas para lograr eso. Ahora, cuando ya es un oficio creativo y vos tenés que crear forma y te cambia todo eso. No sé si me explico. Entonces, para mí entender es muy difícil que haya una unidad reguladora que determine cuáles son las buenas prácticas, las malas prácticas. Yo creo que un maestro, o sea, es hermoso tener la presencia de alguien que haya dedicado su vida a eso. En mi caso, con la ebanistería, lo sentí así porque era una persona que estaba arriba. Uno se siente más confiado cuando él está cerca y te está explicando algo. Claro, y eso es otra cosa que yo les digo cuando, bueno, les voy a compartir un poco también acerca de lo que estuve haciendo hace unos años, ¿no? Hace unos años también me vine a mudar aquí al suroeste de Washington, del estado de Washington. Entonces, comencé a ir a un club de torneros aquí. Obviamente, aquí en Estados Unidos hay clubes instituidos en cada estado. En un estado pueden haber hasta 6 clubes, como es el caso de Washington.
Entonces yo encontré el club, fui al club, atendí al club y obviamente un tornero siempre quiere asistir a estos clubes. ¿Por qué? Porque va a encontrar instrucción formal de torneros, ya sean torneros que se dedican a esto o torneros así como nosotros que son hobbyistas, pero que también tienen la misma afición. Entonces yo llegué ahí, vi que el club estaba un poco muerto, que no había tanta actividad, no era tan activo, entonces decidí tomar el club, ¿no? No tomar el club, pero me ofrecí Colonizar el club. colonizar el club, puse una estaca ahí, no, pero me ofrecí a poder ayudar, ¿no? Y ayudar como presidente, ¿no? Entonces comenzamos con la presidencia del club y comencé a activar el club, ¿no? Para activarlo teníamos que traer torneros de talla, torneros que puedan pues demostrar el oficio y hacer que las personas pues sean captadas, ¿no? Entonces cuando me preguntaban, ¿no? Y uno va a las redes sociales, uno va a donde sea. Siempre le preguntan, ¿no? Ay, ¿cómo se hace esto? Y lo primero que la gente le dice es, oh, anda a YouTube, en este canal de YouTube vas a encontrar esto, cómo se hace esto y esto otro. Y mi respuesta era muy distinta. Yo le decía, ¿o conoces al club? ¿Sabes de algún club cerca de tu casa? Tienes que ir a un club cerca de tu casa. ¿Por qué? Porque me pasaba a mí, y lo que dice Mauricio, que es muy distinto pararse enfrente de un profesional y verlo tornear que escucharlo o verlo por YouTube o por un video. Y a lo que voy es, con la tornería tiene que ver mucho cómo estás parado frente al torno, cómo estás mirando la pieza, cuál es tu estancia, ¿no? Tú cómo estás. ¿Cómo Tu estás postura. tu postura, mostrando la herramienta, etcétera? Nada de eso es muy difícil que YouTube o un video te pueda hacer ver todas estas cosas. Uno tiene que verlo por sus propios ojos. Y como todo mundo, siempre hay cosas que, detalles, pequeños detalles que uno tiene que estar pendiente si los va a ver, los va a encontrar y va a decir, oh, esto es lo que tenía que hacer. Y uno lo pone en la Ahí está práctica. la cosa. Igual, Exacto. perdón que te interrumpa, pero un maestro por lo general nunca te va a decir así se hace esto. Exacto, Va a ¿no? venir y te va a decir yo lo hago así. O en el taller, en los talleres lo hacíamos así. Porque claro, hay muchos, o sea, para llegar a la cima de una montaña hay muchos caminos distintos. Lo importante es que vos lo logres hacer el Exacto. resultado, ¿no? Porque hay muchos modos. Y nadie puede decir tampoco, bueno, esto está bien, esto está mal. No, no, Pero lo no. lindo es que al ver otras personas uno se enriquece y va viendo otras cosas que dice, uy, ¿cómo nunca se me había ocurrido? Exacto. No solamente eso, sino que lo hace más satisfactorio el trabajo. Como que, era así de fácil y yo me estaba matando haciendo de la otra manera. ¿Me entiendes? Se habrá pasado eso. Claro, a todo el mundo nos ha pasado y a veces es solamente el cambio de la muñeca, el cambio de la posición de la mano, el tipo de madera que usas o que usabas y eso te hace el trabajo completamente distinto y uno dice, wow, ¿por qué no lo estaba haciendo antes? Eso me ha pasado a mí, me ha pasado a mí bastante. Volviendo al tema de los oficios y del traspaso, bueno, primero que nada, estamos haciendo este podcast y bueno, las demostraciones que se han hecho y todo, justamente por eso, para compartir un conocimiento que en esta época, por suerte, está viendo un resurgimiento de una necesidad de hacer cosas con la mano, que son, no nos han privado, pero el hombre se ha olvidado durante mucho tiempo que tiene una necesidad imperiosa de crear. Tal cual. No sentarse adelante de una pantalla o de una tele o lo que sea, bueno, cada uno hace lo que quiere, pero toda la vida tuvo una necesidad de estar comunicado con la naturaleza, de plantarse la fruta, la verdura, para sentirse más vivo, digamos, y es algo que nos conecta con nuestra esencia, y sin embargo,
En los oficios entró a desaparecer y hasta a despreciar, ¿no? A mí me lo han dicho personalmente, uy, yo te hacía más inteligente. Encontrarse con personas que estudiaban con nosotros, con mi mejor amigo, por ejemplo, estábamos los dos, y voy, Gabriel, ¿vos de qué estás trabajando? Yo soy tatuador, y vos, Mauricio, yo soy tornero. Oh, yo a ustedes los hacía más inteligentes, los hacía abogados, escribanos, algo de eso. Y yo me quedé pensando, y es algo que hasta el día de hoy lo recordamos y nos reímos, porque cómo en la mente de la sociedad está instaurado que ir a una escuela técnica o un oficio es para el que no le dio la cabeza para otra cosa. Entonces, bueno, volviendo atrás, para poder eliminar todo eso hay que hacer un trabajo de hormiga para desandar todo eso. Antiguamente era sencillo, porque las personas cumplían 14 años y ya las tomaban de aprendices en un taller, como fue el caso de Bill, como fue el caso de mi abuelo, de un montón de personas. Llegabas a los 14 y decían, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Seguís estudiando o vas a trabajar? Tal Y cual. las personas entraban barriendo en el taller. Era así. Entrar a barrer en el taller era real. Y te llevaba tu padre, y si ibas de carpintero, ibas con tu valija de herramientas, y cualquier cosa macana que te mandaras, tenía que responder tu padre por vos. Y en los talleres había un cupo, estaba reglamentado, entonces ellos podían tomar aprendices, porque había mucho trabajo. Lo que empezó a pasar después es que hoy día, para un artesano, tener un aprendiz le genera más pérdida que otra cosa. No sé si me explico. Claro. Por eso es algo que en Inglaterra, por ejemplo, lo están tratando de enmendar, tratando de hacer un fondo, de que las personas adineradas apadrinen a un aprendiz para que los artesanos puedan tener aprendices, porque el tiempo que uno tiene que dedicarle al aprendiz, es grande para poderle pasar sus cosas. Y uno pasa su conocimiento, sus vicios también, ¿no? Por eso es bueno que después cada uno desarrolle su estilo. El maestro lo que te tiene que dar son las bases para que vos después puedas crear tu propio estilo, no para que emules al maestro. Si emulás al maestro, eso es lo único que haces es copiar. Exacto. Por eso no explica, bueno, una gubia se afila, o sea, yo la afilo así. Yo lo que voy a hacer es enseñarte el modo estándar de afilarla, para que vos después, según tus requerimientos y veas lo que vas a hacer, la podés empezar a modificar. Pero primero tenés que entender cómo corta, cómo funciona. Pero Exacto. estoy de acuerdo contigo, lo de YouTube, a veces no todas, es lo mismo que leer libros, no todas las personas tienen la misma comprensión lectora, la misma capacidad para entender lo que están leyendo, para asimilar o para adentrarse en el universo de la persona que está escribiendo el libro. Que hay libros que son diarios y hay libros que tienen 200 años. Igual de todos modos es interesante y bueno, personalmente yo sin los libros no sé dónde estaría, pero los libros, en mi caso personal, son una fuente importantísima de conocimiento y son una de las maneras más valiosas de preservar un oficio, porque muchos estamos leyendo libros de personas que murieron hace 200 años. Y sin embargo, estamos constantemente sacando información y aplicándola en la vida real. Claro. Ahora, lo que decía yo con el oficio, cuando digo que es dinámico, por ejemplo, sin ir más lejos, las mejoras que hubo en los aceros, en los métodos para afilar, en los abrasivos. Si uno mira los videos de Bill, que decía que usaban el Old Five, cuando dice qué lija usaban. Ah, la cinco vieja. Dice, ¿cómo es eso de la cinco vieja? Sí, es la lija fina que ya la usaste tanto que quedó finita. Entonces, imagínate la habilidad que tenían que tener esas personas para dejar terminadas las piezas con la herramienta, porque, claro, los abrasivos que tenían eran mínimos. Y uno de golpe ve los trabajos y son inmaculados. Claro. O sea, hoy día, todavía que tenemos esas ventajas, esos avances, tendríamos que recontra superar a los trabajos de esas personas. Y aún así, no es tan así. Creo que estamos muy enfocados en cosas que no son lo importante en los oficios. Pero bueno, eso, no sé Ese si es quedó algo afuera, pero para otro tema, creo, de sí. discusión. Sí. Pero más o menos eso pienso, que es re importante reinstaurar el sistema maestro-alumno, tratar de ver a otra persona y, claro, leer muchos libros, en lo posible,
Sí, Yo entiendo que personas no hablan inglés, pero bueno, es una de los modos y hay que agarrar con pinzas lo que uno ve en YouTube. No quiero decir que no haya buenos videos, hay excelentes videos en YouTube. Pero también no es lo mismo, como decía Adam, que ver a la persona en vivo. Cambia todo el y tema es siempre ese. pasan cosas. El tema es ese, Mauricio. Es el tema de que no hay contenido para el hispanohablante, digamos, y el que no conoce no sabe de inglés, entonces es como Claro. que no hay contenido. O sea, Hay imágenes. hay muy Claro, poco, y bueno, y uno tiene que aprender a discernir entre qué es bueno, si es un buen contenido, es mal contenido, si enseña una buena práctica o no, ¿no? entiendo. Es como que si en lo que sea español nos hubiera importado poco la documentación, ¿no? Es como que no sé, dime tú, Dijiste una clave. cultura de Nos documentación. importó poco la documentación, porque ebanistas te aseguro que habla hispana han habido Uf, geniales. claro. Sin ir más lejos, en España, más los que vinieron acá y aprendieron español desde Italia. Y no hay registros. Vos buscas libros en español, hay dos, tres. Sin embargo, buscas en alemán hay millones, en francés hay millones, en inglés hay millones. Es como que si en algún momento la línea se hubiera cortado y como que no les interesó. Es muy, muy. Es una incógnita. Alguien Sí, debe tener una respuesta a eso. y esa es la incógnita que siempre he tenido desde que comencé con todo esto en el arte, ¿no? Porque en español no, muy poco, mínimo, Habrá que empezar a hacerlo. y a veces lo que encuentras en español es porque fue traducido del inglés al español, pero de un Me autor, pasó con el libro de tonería, claro, pero de un autor español de habla hispana, es muy difícil encontrar algo. es Y cierto. es una lástima porque lo único que nos llevamos o que acarreamos, pues obviamente son las documentaciones, ¿no? La documentación o en nuestros casos familiares, ¿no? Los diarios, ¿no? Eso hablaba el otro día con un gran querido amigo y colega que es Luthier, que es una época en la que se ha hecho imprescindible transmitir el conocimiento. O sea, el egoísmo con respecto al conocimiento del oficio no tiene sentido. Hay que pasarlo para que más personas lo puedan cultivar porque es para un bien mayor. O sea, preservar los oficios y que no desaparezcan. Sí, y ahí Carlos. Porque no puede ser que objetos que se usan en el día a día, una cuchara de madera, se estén importando de bambú de la China en vez de que las haga una persona cerca a donde uno vive, con árboles que crecen donde uno vive. No tiene sentido. Exacto. Marcelo Kraus nos está diciendo que le da la impresión que en Latinoamérica no resurgen los oficios, en Europa o en Estados Unidos, sí. Muy de a poco. Lo que pasa es que en Estados Unidos y en Europa nunca se fueron. Porque hay Sí. más gente, porque hay más interés y porque nunca existió. Eso es una apreciación personal que he leído bastante acerca de eso, pero el desprecio que hay por los oficios. El tratar de que el oficio es para el tonto, la tonta, él o la que no le dio la cabeza. Sí. Y que el oficio tiene que estar mal pagado, que si uno trabaja en una oficina gana 100, al albañil le tiene que pagar 20 por día. ¿Por qué si el albañil hace perfectamente su trabajo, no puede ganar lo mismo que vos? Construiste vos la casa, si no. Ese es mi modo de pensar. Eso es algo que se instauró en Latinoamérica. Seguramente sea algo generado por personas que se creen superiores a las demás. Pero eso no ha pasado en Inglaterra, que sabían que si tenían que ir con ebanista, hay que pagarlo. ¿Querés los muebles? Prolijo, pagalo. Exacto, tal cual, tal Eso es cual. justicia, o sea, no es algo que yo quiera decir, ah, bueno, como alguien tiene un oficio, somos todos necesarios y bueno, hay objetos que es obvio, la casa donde vos vivís la tiene que construir alguien, querés. Buenas ventanas, buenas aberturas, bueno, Sí, pagala.
Sí, es muy cierto. Y sí, la apreciación, ¿no? La apreciación en el oficio, El valorar la cultura el valorar. de los oficios. Y creo que eso es algo que sí se perdió, porque eso yo lo veo, y hay que reinstaurarlo. Así es, así es. Es un trabajo de hormiga. Y sí, lo bueno es que, bueno, con esa ola, ¿no? De personas, de makers, etcétera, ¿no? De gente volviendo al punto cero de poder hacerlos, comenzar a hacer cosas, se está viendo eso, ¿no? Se está viendo, uy, ¿cómo haces eso? Excelente, ¿cómo lo hizo? O esto, lo otro, ¿no? Y Es que hoy está. existe la necesidad de, por una cuestión también hasta económica, de tener que hacerlo uno mismo, ¿no? Increíblemente el hecho de que haya una crisis, que haya una especie de crisis, que la gente tenga menos dinero, esté encerrada, a veces lleva a la gente a revalorizar y a replantearse, uy, ¿qué pasa si empiezo de nuevo? Como no quiero irme mucho por las ramas, pero cuando yo era niño, el barrio estaba lleno de zapateros. Talleres que tenían una puerta abierta y había adentro un zapatero que reparaba los zapatos del barrio y la gente le reparaba y se reparaban y se reparaban. Hoy día los zapatos son irreparables porque vienen de China. Y eso, pero me acuerdo de ir con mi madre a reparar ollas, a un taller que reparaba ollas, se le rompía el Claro. asa, te le remachaban de nuevo el asa. Las personas tenían esa mentalidad y había trabajo, era industria uruguaya las ollas. Claro, y Entonces, todo eso mantenía activa a la sociedad económicamente. Y sí. eso es algo que hoy día ya no se ve. Que a veces, siendo algo que se lo ve como malo, pero una crisis nos puede llevar a revalorizar esas cosas y a darnos cuenta que no todo es el estatus y que sin, lo importante es que la persona que trabaja haciendo eso lo disfrute y sea feliz, porque terminamos ganando todos. Exacto, es como dijimos también la vez pasada, ¿no? Es como esa satisfacción personal dentro de uno, ¿no? El poder hacer Exactamente. algo con sus manos, el poder crear algo de prácticamente de cero, ¿no? Y sí, eso es muy cierto. Y yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que todas estas cosas y las situaciones en las que estamos viviendo hoy en día en el mundo, no solamente en partes del mundo, pero en todo el mundo, yo creo que se está revalorizando todos estos tipos de oficios y trabajos manuales, ¿no? Y muchas Todos personas, vamos poniendo un granito de arena. yo sé que muchas personas, y he visto amigos, que me dicen, uy, ¿cómo haces eso? Quiero aprender o quiero meterme a aprender a la madera. Y son gente pues que solamente trabajan con computadoras o solamente trabajan desde la casa haciendo esto, lo otro, y comienzan a ver la necesidad de hacer algo dentro de su casa en este aislamiento que han estado, ¿no? Han tenido, ¿no? ¿Sabés qué les pasó? Que se dieron cuenta que la madera es irresistible. Exacto. Lo que venimos diciendo desde el principio del programa. ¿Quién se Exacto. puede resistir a la madera? Exacto, no, No es conozco a nadie que le des, a no ser que sean maderas que tienen olores desagradables. ¿A quién no le das un trozo de sándalo y lo pero huele? son ¡Qué delicia! el sándalo, hablando del sándalo, la primera vez que probé el sándalo, había comprado un tronco, todavía tengo casi el tronco completo, es como, ¿cuánto será? 45 o 50 centímetros de largo, y como 6 pulgadas, 6, 7 pulgadas de diámetro, que son cuántos, son como 15 centímetros de diámetro, ¿no? Sí, lo compré la primera vez que lo corté, uy, se me vino memorias a la mente de los olores y perfumes que usaba mi abuelita en su Claro, y se casa. hacían los dorsos de los cepillos con sándalo. Qué olor, qué olor, qué olor. La madera es algo, para mí Es increíble eso. personalmente es Y hay increíble. que, como tal, hay que preservarlo, que es otra de nuestras tareas. Sí. Preservar las especies y cuidarlas, y enseñar a aprovecharlos racionalmente. Exacto.
Así que bueno, creo que la parte de oficios al menos ha quedado cubierta, o al menos lo que se puede discutir, creo que hay muchas opiniones, pero el tema del ente regulador yo creo que no lo veo viable porque no hay una autoridad, un ser supremo que nos diga, bueno, así se tornea. Lo que sí hay que tratar de pasarlo, es bueno ver a otras personas y es bueno leer libros, buscar documentación, inspiración y preguntar, porque al fin y al cabo es para lo que estamos, ¿no? Exacto, así es. Juan Manuel, ¿tenemos más preguntas? Tenemos más preguntas. Por ejemplo, David Robles nos dejó varias. Por ejemplo, hay algunas que son para varios capítulos, ¿no? Claro, vamos con una para empezar. A ver, vamos con cómo guardar la madera verde y cómo dimensionarla en el taller. Perfecto. Qué tema, ¿no? Un Sí, un temón que temón. es el tema que aqueja a un gran porcentaje de principiantes. Podemos hacer un Exacto. capítulo completo de esto. Sí, Y lo vamos a prácticamente hacer sí. después ya porque tiempo va a sobrar. Sí. Pero sí, obviamente, el podcast pasado hablamos un poco acerca de el momento preferido para el tornero para cortar su madera, ¿no? La madera verde. Y Sí. obviamente, pues concluimos que el momento preferido era en cualquier momento, pero el mejor momento es obviamente el invierno, ¿no? Y luego, Mauricio, tú ahondaste un poco acerca de los menguantes y Claro el que si no momento. va a ser invierno y podemos elegir, busquemos que sea el menguante, por lo menos cuando la mengua Exacto. está más fuerte. Exacto. Y bueno, de ahí partimos, ¿no? Entonces el mejor momento es cualquier momento, pero si se puede, en invierno es el favorito. Y ese es el momento en el que yo usualmente he comenzado a tornear mi madera, bueno, a procesar mi madera. Usualmente yo, como soy un hobbyista, me doy el lujo de poder decir, bueno, solamente voy a cortarlas en invierno. Entonces las he cortado, agarro la motosierra, comienzo a cortar mi madera en la forma que yo las necesito. Las meto al banzo o el sinfín y lo que hago es, si es una madera para mí, para hacer un cuenco o un bolo, yo no la dejo mucho tiempo sin trabajar. De una se tiene que subir al torno. Eso es un hecho. Ahora, el truco, obviamente, que lo aprendí también de Mauricio, es agarrar una bolsa de plástico y si tienes demasiados, has hecho demasiadas piezas para cuencos, las pones en la bolsa de plástico y esperas unos días, que no se pase más de una semana, porque se pasa más de una semana y comienza a agarrar El hongo. el hongo. Y eso hace, bueno, lo que me he dado cuenta es que yo he dejado pasar más de una semana muchos de esos cuencos, mucho más de una semana. Y los Y he quedan sacado babosos. y sí, quedan muy babosos y debilitan las fibras de la madera demasiado porque el hongo le gusta comer ese azúcar de la madera y el fresno me lo ha hecho añicos. Entonces, no es recomendable dejarlo mucho Y se tiempo le en vale una. lo rico que tiene también. Claro, pero no es recomendable porque te va a ser prácticamente la mitad del cuenco va a ser madera inservible. Entonces, lo mejor es trabajarla lo más pronto posible. Punto. Entonces, eso, lo que tú recomendás es cortarla del tronco, sacar los blanks o los bloques para cuencos. Y si vamos a tardar unos días o lo vamos a ir trabajando de a 5 por día o lo que sea, conservarlo en una bolsa de plástico de nylon para evitar que se rajen hasta que terminemos de pretornearlos. Así es. ¿Con su propia viruta, Mauricio? No. No, no, No. no. No es necesario. Lo que Aparte, todavía no hiciste viruta. sí, Hiciste los planos. ponerla fuera del alcance de la luz solar.
O Estamos sea, hablando de un momento previo al pretorneado, digamos. Exacto. De los bloques es. Esperando a ser torneados, pretorneados. Exacto. Y fuera del alcance de la luz solar. Apenas la madera ve luz, ya quiere comenzar a secarse, ¿no? O sea, comenzar a brotar todo el agua por afuera que tiene. Y se pueden hasta alargar brotos, que me ha pasado. Exacto, retoños. La corteza cuando recibe luz. Sí. Pero eso ya cuando se acerca la primavera. Exacto, y si me ha pasado eso, es exactamente lo que dices, la baba, ¿no? La baba, ¿cómo es que se llama ese? La capa del cambium empieza a crecer. El cambium. Como si fuera una alga, parece. Sí, parece un. Porque sigue vivo. Como un foam, ¿cómo le dicen allá en español? Foam, la espuma, una espuma, y una espuma pegajosa, horrible, y eso es. Por el corte primaveral, ¿no? Después, ahora a mí me gustaría explicar qué hacer para guardar madera para secar. Listo. Está. Los torneros aprovechamos, como sabrán, ramas que tengan 10 centímetros de diámetro ya no sirven. A no ser que sea boj o alguna madera muy particular, que eso nos lo dirá la experiencia. Yo siempre, como siempre, voy a las reglas generales. Y después las particularidades de cada especie, las excepciones van aparte. No conviene secar madera en palo o en tronco si uno la va a utilizar seca en dimensiones más chicas. La técnica más fácil, si es una rama, por ejemplo, que esté medio derecha, la corto del largo que precise, unos centímetros más, le pongo el hacha en la punta, le pego con un mazo y la madera se va a rajar en dos. Después le pego de nuevo, la rajo en cuatro. Saco cuatro cuartos de un palo de 10 centímetros y ya tengo cuatro palos prontos para estacionar. Lo próximo que tengo que hacer es sellarle las puntas para evitar la salida vertiginosa de humedad, porque la madera no le gustan los cambios bruscos. Entonces hay que dejar que la humedad se libere tranquilamente. Así la madera no sufre tanto estrés, se seca mejor. Entonces puede usar cola de carpintero, parafina, lo que más nos guste. Lo que queremos hacer es frenar la salida por la punta, no por los costados. Eso es lo básico. Detesta. Pintura, hay personas que usan pintura. Lo que a uno le guste. ¿Vos usarías, por ejemplo, grasa vacuna para sellarle las puntas? Por las características que tiene, tiene que funcionar. Personalmente no la utilizo, pero se pone rancia y no me imagino ese tipo de sustancias animales se ponen rancias cuando pasa el tiempo. Entonces seguramente de tener la pila de madera con ese olor sería, para mi gusto, un poco desagradable. Prefiero usar cola de carpintero de la más barata y con un pincelito le paso en la punta y cuando seca queda más limpito, no queda pegajoso ni nada y lo siento más agradable. Pero ya digo, cada uno podemos fundir parafina en una olla, ponerlo, pero todos esos temas, uno no hay que olvidarse que yo entiendo que sea algo lúdico, didáctico y haya personas que les resulte divertido fundir. Pero ustedes fíjense el tiempo que nos lleva a hacer cada cosa. Si yo terminé de cortar los palos, ya aceleré tiempo rajando con el hacha. La ventaja de rajar con el hacha es que me aseguro que la fibra corre derecho de punta a punta. Por eso aclaré antes que si son ramas derechas. Y es bueno, ya teniendo en mente para qué uno los va a usar, ya sacarlo lo más aproximado posible a la medida final. Es más, si uno va a hacer mangos, puede ya dejar el palo redondeado en el torno con las puntas selladas y se va a secar mucho más rápido. También yo utilizo el método de la sin fin, o sea, con una sierra sin fin. Si, por ejemplo, tengo un tronco de 20 centímetros de diámetro y quiero hacer palitos para ajedrezes, piezas para hacer ajedrezes, que ninguna pasa a los 5 centímetros, lo corto de un largo estándar, 50 centímetros, por ejemplo, después con la motosierra lo parto al medio y después ya, como tenemos una cara plana, podemos ir a la sin fin y lo cortamos derechito. La ventaja de hacerlo así es que uno puede ver si hay algún nudo, todo cosa que uno no va a querer en la madera, en la pieza terminada, ya se lo saca de encima. Lo que menos
No, o sea, la mayoría de la gente no tiene espacio para estar guardando cosas que sabe que no va a utilizar después. Entonces, lo que hace es ya irlas descartando en el momento de trabajar. Y ya lo que es, si vamos a hacer palos redondos, sí, lo dejás en cuadrado un tiempito, pero después ya lo torneás a redondo para acelerar más, ya ves si te aparece algún nudo y ya lo tenés casi pronto para ponerte a trabajar en el trabajo final. Sí. Hasta ahí creo que es el tema del estacionado. Después no conviene apilarlo, meterlo todo encerrado en una caja. En los primeros meses conviene estaquearlo separado y después cruzadas las de arriba. Los torneros, es muy raro que guardemos tablas. Para Siempre guardamos palos cuadrados o medio redondos. que corre el aire. Claro, después les podemos mostrar algunas fotos de. Sí, y lo que es interesante es que hay muchas formas. Hay muchos métodos de poder secar la madera y secarla apropiadamente. Hay mucha ciencia en esto también. Hay mucha gente que se mete un poco más a la ciencia de esto. Ya comienzan a crear los secadores de los hornos secadores de Que madera, ¿no? funciona perfecto. Que funcionan excelentemente. Pero tenemos que ver qué es lo que queremos hacer, qué producto queremos terminar a trabajar, ¿no? Por ejemplo, a mí personalmente, yo creo que a Mauricio también, no le gustaría o no estaría a favor de o sea, tornear meter a secar un pedazo de 4 pulgadas, que son como, ¿cuánto? Cuatro, como 10 centímetros. 10 centímetros de espesor, secarlos. En un horno, ¿no? No. Pretornearlo y secarlo al Exacto. aire. Exacto. Pretornearlo, dejarlo en el espesor deseado para que para que pierda la madera adecuadamente, pierda La humedad. agua adecuadamente y dejarlo secar por normal, ¿no? El conducto normal. Ahorramos energía, mucha energía también. Exacto. Yo creo que el tema tecnológico funciona cuando vamos a estabilizar, por ejemplo, que es tu especialidad. Ahí cobra sentido utilizar Claro. un secadero porque sea 0% humedad. Exacto. Igual, O igual. en mueblería. En O, mueblería, sí. Igualmente, nunca tampoco estabilizaría un blank para un cuenco, ¿no? y es más. A mí me parece, sí, a mí me parece un poco ridículo. O sea, sí, no, me parece ridículo. Pero bueno, hay de todo, hay de todo Ya nos y iremos explayando más adelante en más detalles de secado. Se puede llegar a escribir un artículo en el blog. exacto. Igual planteé en casos particulares que con gusto los contestamos. A veces es muy difícil abarcar lo general. Yo le dije lo básico y lo rápido: partir madera con un hacha. Y Carlos Marcelo Kraus nos hace una pregunta, nos dice, hace una semana traje a casa unos pedazos de un árbol que se cayó, le puse una bolsa de nylon en cada extremo y nada más. ¿Sirve ese método? Pero no deja de ser en tronco la madera, se te va a empezar a criar los hongos adentro, porque va a empezar a fermentar toda esa savia. No sé qué es lo que querés hacer, o sea, la pregunta tendría que ser también, o sea, incluir qué es lo que vos querés hacer con ese trozo de madera, con ese tronco. Según qué tipo de trabajo vayas a hacer, cómo lo vas a tratar. La bolsa te puede servir para tenerlo. 2, 3 semanas mientras decidís qué es lo que querés hacer, pero después vas a tener que procesarla sí o sí. Exacto. Dice que secarlo por el momento. Lo mejor, dependiendo de lo que vas a hacer, ¿no? Como dice Mauricio, si vas a tablearla, si vas a usarla para otro tipo de cosas o para, ¿cómo se dice? Spindle turning. Sí, para tornear entre puntos, palos, mangos. Para hacerlo marcos o palos, ¿no? Deberías de comenzar a cortarla a 1 o 2 pulgadas más ancho de lo que estás queriendo, ¿no? Y yo creo que eso sería lo mejor, como dice, el mejor método para hacer Dejar un palos así. margen para movimiento. Exacto, siempre dejar un margen del movimiento y dependiendo de qué madera sea también, ¿no?
Ay, es que es un tema muy grande y que deberíamos abarcarlo poco a poco, porque las maderas, jacaranda dice que es la madera. Jacaranda, sí, no, Jacaranda. Jacaranda de allá, el Tarco, el Micranta y el Macranta. Sí, entonces Es un, sí. No creo que tenga problema, no es una madera que mueva mucho, no, pero se no. pudre rapidísimo. Exacto, sí. Se pudre y se mancha toda. Entonces sí, eso también es muy importante. Por ejemplo, por donde yo vivo, se encuentra mucho esta madera que se llama la madrona. Ajá. Madroño, Madroño se dice, ¿no? se El madroño se mueve como loco, esa madera se mueve y se raja como loco. Apenas la estás cortando y ya se está rajando y ya se está moviendo. Entonces, lo único que puedes hacer con esta madera es lo único que he podido hacer yo es cortarla y desbastarla completamente hasta lo más delgado que pueda hacer y dejarla moverse. Y esa se mueve como Como loco. nada. Sí, como un papel se mueve. Y se ve, y son formas bonitas. Son formas bonitas en ese Ahí sentido. tenés un buen candidato para secado controlado en horno y Exacto. No, sin no, no. duda de haber quien lo haya estudiado. No, y esta madera tiene un secado especial. Y es Porque hermosa, ¿no? Eso vale la pena aclararlo. sí, y lo que recomienda, y quien trabaja mucho con esa madera aquí en esta parte del suroeste de los Estados Unidos, es Dale Larson. Y este tipo lo que hace es tornea la madera, la prepara, la tornea y la mete en una olla a hervir. Como hace Ellsworth. Exacto. La hierve, hierve el madroño, bueno, y obviamente en la forma devastada. Por unas, no sé si es unas cuantas horas o es todo un día, no me acuerdo cómo es, Unas horas. pero tiene ollas gigantes y a gas, y es todo un trabajazo para, pero Y él bueno. hace todo eso para poder preservar la forma del cuenco y que no se mueva tanto, obvio, que no se mueva tanto. Pero sí, es todo, va, mucha ciencia con respecto al secado, dependiendo de qué madera está secando. Por eso creo que muchas veces vemos torneros que como que tienden a abrazar un grupo de especies de árboles que se vuelven sus favoritos y como que dedicas tu tiempo a entender esas especies y a trabajar con ellas. Exacto. Cada especie nueva que cada tanto te llega, porque si uno hace cuencos y uno sabe cómo se comporta el fresno en su área, el ligustro, la mora. Cada vez que llega una especie distinta, tiene que hacer uno, probar, ver cómo se porta, porque son especies que muchas veces no las trabajan los carpinteros ni nadie cerca. Entonces, hay que probar, experimentar y pasar todas esas etapas experimentales de nuevo. De por eso vemos mucho que las personas se encariñan con algunas especies y siguen para adelante con ellas. Chicos, Sí. estamos llegando a la hora. Nos quedan 15 minutos. Más o menos, sí, unos 15, 10-15 minutos. Creo que Adam no, porque no está en su taller hoy. ¿Tienen alguna herramienta como para ir presentando hoy? Tengo, yo quería hablar de un par de maderas que las quería presentar y Sí, contar algún detalle interesante. claro que sí. Buenísimo. Entonces, quería dedicar este espacio, y es algo que hablamos con Adam y con Juana, mostrar algunas especies de madera que hoy día, digamos que son virtualmente inconseguibles, porque son especies que tienen un gran valor histórico, que durante siglos han sido explotadas, valorizadas para usos muy específicos y debido a la sobreexplotación, hoy día no están disponibles. O sea que las futuras generaciones no van a tener ni el gusto ni el privilegio de poderlas trabajar. Y bueno, como personalmente me he dedicado a formar una siloteca justamente con esa mentalidad de, bueno, de mostrar, decir, bueno, ah, yo leí en tal libro, tal madera, bueno. Tener una muestra, mostrarla y poder y compartirla con las personas, ¿no? La primera especie que les quería mostrar
Es esta. A ver, enfócalo un poco más en la cámara, enfrente. Vamos a Un aclarar que todo poquito. esto lo vamos a subir a complementar en Instagram, ¿no? Excelente. La vamos a mojar un poco con alcohol para ver el color. Más parece. Ahí está. Precioso, un color miel. Y se Es nota bien, bien, bien anaranjado. por Esta la. madera que les presento acá se llama, ya me empezó a teñir las manos, se llama Pernambuco. Se trata del árbol que le dio el nombre a Brasil. El nombre científico es Salpiña equinata. Es de la misma familia que para quienes están en Argentina, Perú, Chile, la misma familia que el guayacán, las leguminosas Salpinoideas. Mira. Es gracioso. Es curioso que es la planta que al llegar los portugueses a Brasil, este árbol lo encontraron todo en la Mata Atlántica. Es una planta que crece exclusivamente, digamos, desde el norte de Uruguay todo, contra el mar, hasta arriba, hasta Pernambuco, por eso Pernambuco, pero también es el famoso Palo Brasil, ¿no? Que es otro de los nombres que tiene. Al llegar los portugueses, encontraron esta madera que la utilizaban obviamente por su dureza para prender fuego. Y el fuego salía rojo. De ahí que utilizaron la palabra portuguesa brasa para describir el rojo que largaba el fuego. Y de brasa salió Brasil y de ahí el nombre que se le dio al país, que los Wow. portugueses decidieron darle a esa tierra. La madera tiene una particularidad. Primero, bueno, la dureza extrema, que la densidad anda entre 1240, 1280 hasta 1300 kilogramos por metro cúbico y es una madera de gran resistencia. Fue sobreexplotada, primero se la utilizaba casi como el quebracho para hacer postes, torres petrolíferas más adelante, todo lo que precisaba dureza y madera imputrescible se utilizaba Pernambuco. También se la sobreexplotó para fabricar tintes. O sea, es una madera que si uno pone las virutas en alcohol hace un tinte naranja, si le pone alumbre hace un tinte rosado que se utilizaba para teñir plumas para el carnaval, por ejemplo. O sea, con los distintos mordientes se daban distintas coloraciones a partir del Palo Brasil. Lo llevaban los portugueses para una tinta que utilizaban en los billetes de Portugal y de ahí que se empezó a esquilmar cada vez más la especie. Hasta el punto que ya hace unos cuantos años que es una especie que está completamente prohibida, ni siquiera se la puede sacar de Brasil, más allá de que haya un tráfico ilegal importante, ¿no? El uso principal hoy día para el que se la considera insustituible es para hacer arcos de violín y de instrumentos de cuerda en general que funcionan con arco. Al parecer, esta planta tiene una sustancia que la vuelve única, que es la única de la familia que la tiene, que se llama brasileína. Que es lo que le da ese je ne sais quoi, como dicen, no sé qué, que hace que sea tan especial para esa finalidad. El color, a medida que pasa el tiempo, se vuelve cada vez más subido hasta que queda un rojo intenso. Si uno ve un arco antiguo de violín, tiene un color rojo fortísimo, casi que se va, esto sea, el naranja ese fuerte se va apagando. Y realmente es hermosa para trabajar. Como Adam hablaba la otra vez de probar la madera, yo lo que he notado con esta madera es que es bien dulce el sabor cuando uno la prueba, cuando prueba el polvillo que larga, es dulce, dulce. Y enseguida te tiñe todo de naranja. No fui a la selva a cortar esta madera, me la regaló un luthier de violines hace unos años, que justamente era un pedazo que tenía unos nuditos y eso la inhabilitaba para hacer. Los arcos de violín. Pero hoy día es un material que el poco que se utiliza se recicla de torres petrolíferas antiguas, etcétera. De hecho, yo en Uruguay he visto vigas antiguas de construcciones hechas con Pernambuco. O sea, era una madera que se la explotaba y se traía, había mucha y hoy día son árboles que se los cuenta con la mano y por suerte está viendo unos proyectos de replantarla, porque obviamente es muy valiosa y más si es indispensable para arcos, por ejemplo, para instrumentos musicales, que Claro. se ha probado con palo serpiente, con fibra de vidrio, y las personas que tocan el violín dicen que no es lo mismo, que tiene una caída distinta.
Así que bueno, les presenté al Pernambuco, acá lo tienen. Si tienen la suerte de conseguirlo, es una maravilla realmente para trabajarla. Es hermosa y como todas las maderas muy duras, se pulen hermosas y el color ese naranja es increíble. Dijiste, La próxima madera que les voy a presentar, dijiste, acá dijiste, vamos a per, ver. perdón, ¿Sí? Mauricio, dijiste que era familia del lignum, No, es familia del del guayacum, Guayacán argentino, chileno, de la Cesalpiña pero paraguariensis. no, ah, cesalpiña, ah, ok, Claro, guayacum, no, 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 nada que ver, Guayacán más no, al norte, Sigofilacia, es lo que sería el lignum. nada que ver con el guayacum. No, no, esto es familiar de la tipa, de todas las leguminosas, pero en particular las de Cesalpinoideas, como es el Guayacán, por ejemplo. El Guayacán argentino, que es una madera durísima que muchos conocemos, que es un buen sustituto del ébano en muchos instrumentos de cuerda, por ejemplo. Dale. La próxima madera que les voy a presentar sí que tiene un enorme valor histórico. Acá vamos a ver dos muestras para que vean lo variable que es. De una pieza a otra. Adam, ¿te diste cuenta cuál es? Sí, claro. Se trata del nogal Europeo. europeo. Cuando decimos europeo, es un modo de decir, porque la planta originariamente, el Juglans regia, es nativa de India, no es una planta europea. Que Julio César, cuando iba conquistando Europa, como tenían obsesión con los nogales, lo iban plantando y en cada lugar donde arribaban, conquistaban, lo que fuera, Claro. se dedicaban a plantar nogales. Por eso es que hoy día se lo encuentra en toda Europa cultivado y se lo pasó a llamar nogal europeo. Claro, hace 2000 años que se lo está cultivando. Obviamente, uno de los principales motivos es la nuez, no la madera. Lo que tiene esta planta es que es una planta de crecimiento muy lento, que tarda muchísimos años en desarrollar un buen corazón. O sea, si uno corta un nogal joven que tiene 50 años, de golpe tiene un corazoncito marrón, pero que es insignificante y no tiene ese veteado característico de pelos negros. Para eso se precisan muchísimos años, 100, 150, 200, 250, 300, y entra a quedar cada vez más lindo. A diferencia de sus primos americanos, como el nogal peruano, el Neotrópica, el Australis, el Nigra de Estados Unidos, el Siboldiana, hay Claro, un montón de nogales, son aproximadamente 150 especies de nogal, o sea que hay muchísimos. claro, sí. Que es algo que se llama el nogal real, y es una planta que ha sufrido primero que tiene un enorme desperdicio de trabajarla. Y segundo, que ha sufrido una enorme sobreexplotación. O sea, hubo una época en Europa, 1700 y poco, que se llamó la era del nogal, que es cuando estalló todo el tema de la ebanistería y la mueblería, en que todo se hacía de nogal. Y con eso esquilmaron básicamente todos los nogales que había en la vuelta. Y al tener tanto desperdicio, obviamente lo fueron eliminando. Por suerte, también se empezó a usar en lámina, cosa que hacía que se aprovechara mucho más la belleza. Hoy día no se lo considera una especie comercial, o sea que la poca madera de nogal europeo que se consigue son árboles particulares que alguien los compró. Hoy día, que la gente tiene más aserraderos portátiles, lo aserró. Muchas veces están minados de clavos porque son de granjas, de casa. No es que haya montes de nogal ahí plantados, pero son jóvenes, injertados, obviamente. Y eso ha Sí, llevado a que sea un material muy apreciado. y eso es lo que me he La madera dado cuenta. es súper homogénea, sufre severas contracciones mientras se seca, en mi experiencia no raja mucho, pero muy, muy homogénea, hermosa de trabajar en todos los sentidos. Dureza media, anda entre 640, 640 y 680 kilos por metro cúbico. Y realmente es muy linda para usar en trabajos a pequeña escala, ¿no? Ya no es algo que esté disponible para grandes muebles como fue en el pasado. Sí. Así que, bueno, esas fueron las dos maderas interesantes. Es interesante decir también que la era del nogal llegó a su fin cuando los europeos
empezaron a extraer caoba de Cuba. Ahí le dieron un respiro a Nogal y empezaron a arrasar la caoba en Cuba, que le decían caoba española. Encontraron una nueva posibilidad porque eran árboles enormes y revolucionó por completo la industria del mueble también, porque al haber tablas tan anchas, cambiaron todas las estructuras de los muebles, etcétera, etcétera. Pero lo llevó también a hacer atrocidades como, claro, sacar madera del monte no era tan fácil en esa época. Entonces les interesaban solo las horquillas para sacar madera. Con veta de torbellino y todo lo que no le servía lo prendían fuego en el mismo monte. Troncos que hoy día cualquiera los cargaría al hombro para poderlos sacar. Sí. Pero Ahora, bueno, el nogal es una madera con un valor histórico y es una de esas maderas que hace unos cuantos siglos que se la viene trabajando. ¿Y quién no ha sentido hablar del nogal? claro. Acá yo he tenido posibilidad, por suerte, de ligar algunos árboles que se han caído por temporales, árboles centenarios, porque claro, los inmigrantes acá en mi barrio querían tener lo mismo que allá, entonces plantaban nogales. Y muchos se han caído, partido casas, y bueno, esas Sí. historias que pasan siempre en las temporales y después han terminado en mi casa y después de cortar muchos clavos, de muchos agujeros de bicho, muchos nudos, porque son plantas que muchas veces no las podan para madera, o sea, le van dejando las ramas. Pude aprovechar el material porque uno sabe, o sea, está dispuesto a pasar todo ese trabajo y sacrificio para poder sacar la madera. Y acá les muestro un cuenco justamente hecho con nogal para que vean la belleza que tiene esta madera. Hermoso. Mauricio, Sí. un poco acerca del nogal para terminar, porque ya estamos sobre la hora, nos faltan 3 minutos. Está hermoso ese nogal. Y el nogal que se ve aquí en Estados Unidos, en la parte suroeste o en la costa oeste, porque aquí en la costa oeeste es que se da mucho nogal. Hay muchas plantaciones de nogales desde California, subiendo hasta Oregon y hasta partes de Washington también. El nogal tiene mucho injerto, es lo que dijiste, ¿no? El injerto del nogal europeo, tú vas a encontrar, todos esos son injertados. El famoso bastoni, El bastone, bastone, se dice. el claro, walnut, el El claro. bastone es donde injertan nogal europeo en un pie de nogal negro salvaje de Estados Unidos. Exacto, Queda hermosa la parte de. exacto, y el claro walnut, que es más como lo encuentra muchas de las partes de la, ¿cómo se llama? De las raíces, California, en ¿sí? California, sí, de las raíces. Y está también el butternut, el Julanz cinerea o Exacto. nogal ceniciento, que también da nuez comestible y tiene una madera mucho más clarita, pero El hermosa. nogal blanco, claro. Sí. En Hermosa, fin, hermosa. el nogal es un material hermoso. Ahora, Personalmente es una de las maderas que más me gusta y más satisfacción me genera, aunque uno reniegue mucho con los clavos y todo sí, eso. me imagino. Pero Bueno, para terminar este capítulo, quisiera agradecer a todos los oyentes que han estado conectados hoy y a los que se conectan por Spotify. Gracias a todos ustedes, gracias por estar aquí, porque están haciendo crecer el programa y esto nos da para poder nosotros conversar más y poder hablar más y compartir más. Sin ustedes, obviamente, no, solamente serían dos loquitos hablando aquí, ¿no? sí, realmente me gustaría agradecerles a todos porque justamente es una cuestión que se hace entre todos, con la colaboración de todos y también con la idea de pasar un rato ameno y de compartir conocimiento entre todos por nuestras experiencias personales y que es realmente hermoso y creo que vale la pena. Así que por favor sigan mandándonos las preguntas, los comentarios, denles para adelante y que esto vaya creciendo y que la comunidad tornera se vaya enriqueciendo y mejorando entre todos la calidad de nuestros trabajos, aprovechar los materiales, que es parte de los tips
que vamos dando de cómo aprovechar las maderas. Y cualquier cosa, bueno, ya saben que pueden dejar los mensajes en las redes y nosotros con gusto vamos a ir subiendo fotos de las cosas que comentábamos y ir teniendo en cuenta las preguntas que todos vayan haciendo para ir contestando en la medida que podamos o que sepamos, ¿no? Así es. No se olviden de seguirnos por las redes sociales, por Instagram de Testa Podcast, en YouTube de Testa Podcast igualmente, y por Twitch. Muchas gracias Cariños y nos vemos. a todos. Un abrazo. Abrazo. Gracias, Juanma.